atentar una curul como congresista que le llaman ahora como diputados y poder trabajar también por la región Ancash de manera integral. Ahora, definitivamente para poder lograr eso hay que conocer toda la región Ancash, costa y sierra. ¿Ya empezó usted su recorrido o ya conoce toda la zona Ancash, sierra y costa? He empezado el recorrido, estamos conociendo ya. La sierra lo conozco, sobre todo la zona de Huaraz, Yungay, Caraz. La problemática es como en todos los pueblos, la falta de atención en el sistema de salud, la falta de educación, el poco acceso a oportunidades para los jóvenes. Queremos trabajar y enfocarnos en ello. Los jóvenes son el desarrollo, la esperanza que tienen todos los ciudadanos, al menos aquí en la región Ancash. Aquí en la zona sierra veo que los jóvenes respiran política y eso es muy importante. Están muy interesados en la región y sobre todo en el desarrollo de manera integral de su región, costa como sierra, ¿no? Si usted determina ser candidato al Congreso de la República, como se dice, va a tener muchos gallitos al frente. Los actuales congresistas, muchos de ellos van a querer posiblemente tentar, ya no quizás al Congreso, sino al Senado. Y bueno, y la guerra política va a ser así abierta. ¿Preparado para eso? Lo acabo de decir, esta es una guerra. ¿Estás del lado del pueblo sin corrupción o estás del lado de los argolleros políticos corruptos que tienen un discurso solo para sus intereses y llenar sus bolsillos? En este caso, como le vuelvo a repetir, yo vengo de una lucha frontal, sin miedo. En aquella época cuando fui regidor, lo voy a hacer de la misma manera y vamos a competir y vamos a enfrentarnos a todo ese sistema poderoso. Pero tenemos a Dios primero, con la fe en Dios y con el apoyo del pueblo, vamos a lograrlo en estas próximas elecciones. En esa experiencia que ha tenido usted como regidor, ¿ha sido suficiente como para poder entender y comprender qué requiere nuestra Comisión Nacional? Claro que sí, he conocido la realidad, sobre todo la realidad política. Miren, aquí el gran problema es la corrupción. Ya lo dijo la Contraloría, ya lo dijeron ellos hace 3 días. Más de 100.000 proyectos abandonados. Entonces nuestra lucha frontal va a ser contra la corrupción. ¿Cómo